el proyecto de construcción del Museo Nacional Chavín. Es el más grande en la historia de la cooperación cultural japonesa en el Perú y tiene como objetivo la adecuada conservación y difusión de los hallazgos materiales de esta herencia cultural, que a pesar de su trascendencia no contaba con un lugar adecuado para su preservación. Es parte de una política definida del gobierno peruano el restablecer el nivel de las buenas relaciones que históricamente hemos tenido con Japón. Y yo creo que frente a esa definición de política que tuvo el presidente García, aún antes de asumir el cargo, ha habido una respuesta muy positiva del gobierno japonés. Aquí hay otro boquerón de salida, no. Bueno, ahí.